tu mayor recurso en este mundo es la presencia del Espíritu Santo morando en ti. Cuando Jesús se fue, envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, ayudándonos en todo. En Zacarías capítulo 4, verso 6, la traducción Lenguaje Actual dice: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso, y te aseguro que así es. La Biblia dice que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Esta es la mayor defensa, ayuda y recurso que un hijo de Dios tiene: la persona del Espíritu Santo. Jesús pagó el precio para que así sea. Por eso, enfrenta los desafíos que tienes por delante, declarando que el Espíritu Santo está obrando a tu favor. Contamos con una gran ventaja, y es que el poder sobrenatural más grande que pueda existir vive en nosotros, y con él podremos llegar a lograr cosas que humanamente parecen imposibles. Idolatría es confiar en cualquier cosa o persona antes que en Dios. No te lamentes por no recibir apoyo o ayuda de los hombres. La mejor estrategia que tienes en todo lo que hagas es la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 16: Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, te pido que llenes mi vida con tu Espíritu. Abro ahora las puertas y le doy la bienvenida al Espíritu Santo en mi casa, en mi salud, en mi economía, en mis relaciones y en todas las áreas que conforman mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Thank you.
Thank you.